Si eras empleado y ahora vas a ser independiente, ojo cuando vayas a sacar el crédito hipotecario. Miremos este ejemplo. Hace unas semanas tuve una asesoría con un independiente que fue al banco y le negaron el crédito hipotecario. Indagando un poco más a qué se dedicaba, me dijo que era independiente, que realizaba páginas web y tenía muy buenos ingresos. Y cuando el asesor del banco le pidió papeles, él presentó el RUT. El asesor del banco revisa este documento y se da cuenta que en el código CIU sale el código 0010, que corresponde a asalariados. Indaga un poco más y esta persona le cuenta que hace un tiempo trabajó como empleado y ahora es 100% independiente. Sin embargo, nunca actualizó el RUT. ¿Qué se deben hacer en estos casos? Debes hablar con tu contador y definir cuál va a ser tu nuevo código CIU para actualizar el RUT. Importante, a todos los independientes nos castigan los ingresos según la actividad económica que tengamos en el RUT. Nos pueden tomar los ingresos al 70, al 80, al 50 y sobre esos ingresos van a calcular cuál va a ser el monto total de crédito que nos van a prestar. Aclaración, no puedes ser independiente de la noche a la mañana. Si tú tienes un contrato como empleado y terminan tu contrato, yo estoy seguro que al día siguiente todos nos convertimos en independientes. Sin embargo, no basta con denominarse independiente. El banco te va a exigir 12 meses de antigüedad en esa nueva actividad. Asesórate con tiempo para que no te devuelvan los papeles y puedas sacar el crédito que necesitas. Si quieres aprender todo sobre vivienda, subsidios y crédito, síguenos en nuestro perfil superpropietarios.com.